Estamos. Jujuy y Salta son las únicas provincias en el país que mantienen los focos activos de incendios. En Jujuy, por ejemplo, se mantienen activos los incendios forestales en La Unión Seca, junto al Parque Nacional Caliregua, Ledesma, Bananal y Laguna La Brea. En el territorio jujeño también operan, entre otros, dos aviones hidrantes y 87 brigadistas del Sistema Nacional. El Ministerio de Ambiente de Jujuy también informa que se encontró un zorro gris solo en su nido, debido a que la madre apareció muerta en un sector cercano a los incendios forestales que azotan, recordemos, los pastizales y los bosques en Ledesma, particularmente el Parque Nacional Calilegua. El ejemplar, de no más de 15 o 20 días de edad, se encuentra en buenas condiciones generales y fue atendido por la médica veterinaria del Libertador General San Martín, que participa de la red de trabajo que coordina el Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy. Estamos hablando del Cafaju. También fue rescatada, gracias a la colaboración de vecinos de Calilegua, una lechuza de campanario con una fractura en una de sus alas. Más allá de esta situación, el ave se encuentra en buenas condiciones físicas y sanitarias, y luego de recibir las primeras atenciones a cargo de los médicos veterinarios, será derivada al zorro gris, al Centro de Rehabilitación de la Fauna del Gobierno de Jujuy. Y es por ello que llevan adelante, no nos olvidemos, un importante trabajo para detectar animales, no solo aquellos que pueden acercarse a las zonas urbanas escapándose de los fuegos del incendio, sino también a circular con muchísima precaución por la ruta 34, ya que hay muchos animales que, escapando de los incendios, también están cruzando permanentemente dicha ruta. Para denunciar cualquier situación, anotá estos números que son muy importantes, ¿eh? Comunicarse al 424-9264, número fijo, 424-9264, y si no, al 154-56-49-67, 154-56-49-67. Si ves algún animal, podés llamar a una comisaría, una seccional cercana también, pero no trates de agarrarlo, ¿eh? Que para eso están los especialistas, para eso están los veterinarios.